Me dirijo a ti, amigo, y aunque no me conoces y probablemente nunca te hayas cruzado conmigo, aunque no sepas nada de mi vida, te siento como un hermano, como un hijo, como un padre. No sabes mi nombre, no te preocupes. Represento a muchos y puedes dirigirte a cualquiera de nosotros cuando quieras. Como tú, somos humanos, sentimos, nos alegramos y entristecemos. Soñamos, nos confundimos y acertamos. Pecamos y nos levantamos. Envejecemos. Enfermamos y morimos. Una vez, como tú, fui niño. Soñé con mundos imaginarios, fantásticos y maravillosos. Soñé con surcar los cielos, conquistar el mundo. Me admitieron en la universidad, en la carrera de mis sueños. Nuevos amigos, un nuevo grupo y un mundo por conquistar. Encontré mi primer trabajo. La vida me sonreía. Era alguien en la empresa. Un día, en mi ciudad, la cruz de los jóvenes se cruzó en mi camino. No pude ignorarla. Los jóvenes la llevaban con valentía por las plazas de la ciudad y sin darme cuenta la estaba cargando sobre mis hombros. En este momento fui consciente. Nunca había dejado de pertenecer a esta familia. En agosto de 2011, unos amigos me invitaron a la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid. Una idea me rondaba desde hacía un tiempo. Ese día, rodeado de millones de personas, con el Papa, la duda se convirtió en certeza. Entonces sentí el dolor que provoca tener el corazón dividido entre el éxito profesional y mi vocación verdadera. ¿Has sentido alguna vez la hierba bajo tus pies descalzos? ¿O al viento susurrarte suavemente al oído? ¿Te has sentido formando parte del todo, del mundo, del universo? Yo lo escuché. Sentí palabras en mi corazón. Estas no se pueden oír con los oídos porque no solo están en el aire. Son como rayos de sol en la cara en una tibia tarde de otoño. La voz que escuché era la de Cristo. Mi vocación, un regalo que me sobrepasa. No solo era un regalo para mí, debo ser regalo para el mundo como lo fue él. ¿Cómo podría yo hacer la tarea a la que me había encomendado? ¿Cómo podría amar sin tener miedo? ¿Cómo podría salir al mundo si las sociedades se empeñan en mantenerme encerrado en las sacristías? Un día miré al mundo con otros ojos, como lo hacía el maestro. Como a él se me conmueven las entrañas.
Bienaventurados los pobres. Porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por causa mía os insulten y digan toda clase de calumnias contra vosotros. Alegraos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Un cristiano no está llamado a hacer lo convencional. Ser cristiano es un desafío para realizar lo heroico. Ser sacerdote es estar en el mundo y para el mundo. Ir más allá de lo establecido, de lo ordinario. Desafiar tus límites por amor a los demás y a Jesucristo. Ser sacerdote es tener el coraje de responder a la llamada de Jesucristo. Ser sacerdote es un regalo que no se puede merecer. Los sacerdotes somos audacia de Dios para un mundo que lo necesita, que lo busca.
Me dirijo a ti, amigo, y aunque no me conoces, y probablemente nunca te hayas cruzado conmigo, aunque no sepas nada de mi vida, te siento como a un hermano, como a un hijo, como a un padre. No sabes mi nombre. No te preocupes. Represento a muchos y puedes dirigirte a cualquiera de nosotros cuando quieras. Como tú, somos humanos, sentimos, nos alegramos y entristecemos, soñamos, nos confundimos y acertamos, pecamos y nos levantamos, envejecemos, enfermamos y morimos. Y vivimos.